Mi nombre es Rosa Angélica Salcedo Hernández, soy cirujano oncólogo, adscrito al Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes sobre un tema muy importante que es el cáncer de ovario. Recordando que el cáncer de ovario es una neoplasia ginecológica que, aunque no se encuentra entre las primeras causas de cáncer en la mujer, sí lo es en mortalidad, principalmente en los países desarrollados, donde es la primera causa de cáncer, la primera causa de mortalidad por cáncer ginecológico en la mujer. Esto es porque su supervivencia a 5 años es de 30 a 40%, debido a que no existe un método de tamizaje efectivo y que el diagnóstico se hace cuando la paciente ya presenta síntomas, y la presencia de síntomas nos habla de la extensión de la enfermedad. Agregado a lo anterior, un 70% de las pacientes presentará recurrencia durante los primeros 2 años a término del tratamiento, a pesar de que hayan tenido una respuesta completa al mismo. El cáncer de ovario es una enfermedad compleja que requiere un abordaje diagnóstico y de tratamiento multidisciplinario. Nosotros realizamos este diagnóstico y elección de tratamiento dentro de lo conocido como unidad funcional. Cada paciente con cáncer ginecológico, y en este caso cáncer de ovario, se determina su tratamiento dentro de esta unidad funcional que está conformada por un team multidisciplinario conformado por un cirujano, ginecólogo oncólogo, oncólogo médico, radioterapeuta y enfermeras capacitadas para el manejo de estas pacientes. Además, al ser una neoplasia con una alta mortalidad, a nivel internacional se están buscando nuevas opciones de tratamiento, además de las ya conocidas, con el objetivo de mejorar la supervivencia de esas pacientes. En nuestro instituto también se están realizando múltiples protocolos de estudio para el abordaje diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de calidad de la atención que ofrecemos a estas pacientes. Primero, estamos realizando desde el 2016 un estudio aleatorizado, fase 2, en pacientes con cáncer de ovario etapa clínica 3C para evaluar la efectividad del HIPEC usando dos drogas, cisplatino y doxorubicina, durante la laparotomía de intervalo. Esto con el objetivo de valorar seguridad, factibilidad y, como objetivos secundarios, supervivencia global. Sabemos que este procedimiento es complejo y es la administración de quimioterapia a alta temperatura después de la resección macroscópica de todo el tumor. Para poder realizarlo, es necesario conformar un team multidisciplinario que permita una adecuada selección del paciente, un adecuado manejo peri y posoperatorio, y que este mismo equipo quirúrgico tenga la capacidad de resolución de las complicaciones que se puedan presentar. Actualmente hemos realizado 45 procedimientos en ese tipo de pacientes y nos consideramos un centro de referencia para la atención de las mismas. Sabemos que el HIPEC ya tiene estudios autorizados a nivel internacional donde se ha mostrado su eficiencia, pero en esos estudios solamente se ha usado un solo medicamento, que es el cisplatino. En nuestro protocolo de estudio estamos utilizando dos fármacos, por lo que tenemos que hacerlo bajo protocolo de investigación. Nosotros nos consideramos un centro de referencia para la realización de este procedimiento de todo el país. También estamos realizando el HIPEC en pacientes que presentan pseudomixoma peritoneal. El pseudomixoma peritoneal es una condición clínica caracterizada por la presencia de moco e implantes mucinosos dentro de la cavidad abdominal, cuyo principal origen es el apéndice y, en raros casos, el ovario, el colon y otros órganos. Sin embargo, no es raro que una paciente con pseudomixoma peritoneal llegue al servicio de ginecología por la presencia de un tumor pélvico, debido a que el ovario es un sitio común de metástasis de una neoplasia apendicular. También está indicado en casos de mesotelioma peritoneal. Nosotros en el departamento lo hemos realizado tanto en pseudomixoma como en mesotelioma. Otro punto importante que estamos evaluando en nuestro departamento es la medición de calidad de la cirugía. Esto lo estamos realizando con los indicadores de calidad ya publicados por la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica. Estos indicadores de calidad nos permiten que seamos conscientes de que estamos alcanzando estándares internacionales. Actualmente estamos realizando un protocolo de investigación integrando parámetros de calidad de la cirugía de cáncer de ovario, así como la medición de la satisfacción del paciente después de una cirugía por cáncer de ovario.
En este mismo protocolo buscamos medir la utilidad del seguimiento continuo vía telefónica de pacientes posoperadas por cáncer de ovario con el objetivo de disminuir el reingreso a urgencias, así como complicaciones de grado 3 y grado 4 y reingresos hospitalarios. Debemos recordar que la medición de la satisfacción del paciente es importante y se ha convertido en un objetivo muy importante en los protocolos de investigación a nivel mundial, ya que el paciente es el receptor final de todo lo que hacemos. La medición de la satisfacción la estamos realizando después de una cirugía por cáncer de ovario por medio de una encuesta de satisfacción de Legor, el IMPACT-SAT32. Y esperamos que una vez que terminemos nuestro estudio, podamos encontrar áreas de oportunidad que permitan la mejora continua de nuestro proceso de atención. Por último, quiero mencionar que los futuros proyectos que están en desarrollo en nuestro servicio son gracias a la coordinación tanto de nuestro jefe de servicio, así como de la dirección del hospital, y esperamos pronto mostrar los resultados. Gracias.